Bueno, pues ya estaba en la segunda regional grupo 13. Limbren o remate o partido. En imágenes con goles y las declaraciones. Los jugadores Domos e do Xinzo, con esa victoria del equipo Cadestrantón. Estos son los marcadores en la segunda regional grupo 13. Jornada 9. Progresista 3, Rivera 3. Juvenil de Ponteareas 2, Tide 1. Segue sin aflojar a SD. Domiño 2, Tebra 0. No derbi do Baixo Miño. Ribadeloro 3, Caldelas 1. Budiño 2, Alerta 1. No derbi aquí en Porriño. Cañiza 4 y Ense 3. 7 goles nada más y nada menos que en Aterro do Xamón. Goián y Alpiniste empatan a un tanto. Perdo Arbo 0-2 nas Neves. Outro derbi tamén. E como decimos, Mos 2, Xinzo 1. O remate de dos marcadores, lembren. Quedan xa co partido de minuto 91, Galicia. Vamos, cabindeira xornada e a clasificación. A clasificación seguimos a tan só un punto, 23. Xuvenil 22, Budiño 18. Atención con este Budiño que está facendo unha tempada formidable. Goián 17, Alpinista 16, Tide 15, Progresista 13 puntos, 12 para Rivera, 11 para Neves Tomiño, Ribadeloro 10, Oiense e Xinzo, así como Caldelas 10 puntos tamén. Arbo 9, Alerta 7, Tebra 6, Cañiza 5. Estes dous equipos descenderían, pero queda moita, moita liga ainda. Vamos xa coa vindeira xornada. Neves Progresista, Rivera Xuvenil, Tide Mo, Xinzo Tomiño, Tebra Ribadeloro, Caldelas Budiño, Alerta de Sanguiñera Cañiza, Oiense Goián, Alpinista Arbo. Uns consellos. Entramos en la tercera nacional, grupos 16, y al estrador Domo Sende. Bueno, ya prometimos que seguro que nos achicaremos algún dos campos de Mosende, también de Louredo, para captar las imágenes de este fútbol de la tercera regional. Que si nos lombamos, os de Canal Plus no van a ver, como decía él. Una anécdota. Vamos ya con los marcadores de la tercera regional. Chapela 4, Miño 4, Moledo 0, Peña Chapela 2. Coia 1, Mosende 2. Ganó equipo de Mosende. Miren qué friolera de goles se marcan aquí. Fortuna Vigo 0, Nieto 12. Evaleiros 4, San Roque 0. A clasificación, 17 puntos para Nieto Chapela, 16 para Evaleiros, 15 Miño. Mosende tenga ahora 13 puntos. Donas 11, 7 para Peña Chapela y Moledo, 5 para Coia. San Roque 4, segue sin puntuar. Non gañou partido, 8 partidos perdidos. Fortuna Vigo 0 puntos. Vindeira xornada, Donas Fortuna, Nieto Chapela, Miño Balaído, San Roque Moledo, Peña Chapela Coia. Descansa. Vamos en el grupo 17. Vamos con el grupo por 3 a 1 Pereira. Perdeu Loredo una vez más ante Vila Sobroso, un 3. Castelo 2, Covel 1. Atlético Villar 1, San Juan 2, empatan a 0. Os filiais, Areas B, Caseras B. Descansou Pontellas, pero a pesar de esto, segue siendo líder de San Campio. Estos son los marcadores y esta clasificación. 17 puntos para Pontellas y Villasobroso. 16 Atios B, 13 para San Juan Castelo, Villar 11, 9 Caselas B, 7 Areas B, 6 para Nespereira, 2 para Covelo, 7 partidos xogados, 7 partidos perdidos. O Louredo segue sin levantar cabeza. Próxima jornada, Covelo Atios B, San Juan Castelo, Pontellas, Cultural Areas B, Nespereira Louredo e Caselas Atlético Villar. Descansa en esta ocasión o Villa Sobroso. Teníamos muchas ganas, muy cercanas de achegarnos para traerles este partido en Espereira Louredo. Un derbi sin duda aquí en esta zona de Redondela e comarca. A ver si nos achegamos a tal. Prepárense porque nos interesa quedan saco partido entre Unión Deportiva Mos 2, Xinzo 1. Tras sus consejos.